Bueno, chavales, proseguimos aquí después de este parón, que ha venido unos familiares. Y bueno, vamos a proseguir con lo que vamos. Dios, he estado ya 2 horas ahí con el vídeo parado. O con el vídeo, no con el juego. Y pues la verdad es que no me voy a hacer. La misión no sé, tengo que buscar. A ver. Un poco de tontería esto, ¿no? Donde ya los puntos y cada punto se pone con una habitación, un sitio donde pueda haber cosas. Pero yo sé, me voy a marcar, vale, aquí un pavo despedazado. Ay, espérate, tengo el micro un poco lejos. Que el micro esté, mira, tío, cuando me traen ya. No, no, casco con mi super. Bueno, con el micro, no, con el nuevo super micro. No sé si escuchar el juego. Ah, espérate. Joder, ya está gilipollas de amor de mi hermano. Está como que sí. Esto está al máximo. Los 11. Fin de survival. Vamos a romper cristales, Joder, ya te digo. Más zombies. Espera, tengo armas. Vamos a patar una hora, para abuela Daniela, te continuo yo. Dios, la atrás. Hostia, un medio gordaco, un fuerte de ese. No, que está corriendo. Hostia, eso sí, ha hecho puto. ¿Cómo? ¡Mira! En el sentido está bueno. Para el coche. O sea, hace, parece que se me olvidó el micro, pero ahora, tío. Bueno. Hacía ruido el micro, cabrón. Puta puta. Ah, lo otro. Joder. Puta casa de infectados, chaval. La casa, justamente hay que visitar. Pum, pum y pum. Full es peor de localización. O sea, es peor completamente esta localización. Y así pues vamos a ver si yo si no termino que hay. Vale, parece que no tiene nada esto. El baño nada, sear, como sea. Ah. Vale, aquí habrá medicina, supuestamente habrá medicina. Largue, vale, la misma que tengo. Sticky. Nice. Joder. A ver. Voy a dejar esto. Esto supuestamente lo voy a atar, o sea. O sea, ponerlo en un arma. Vale. Vale, tu pobre tonto ahí. Ok, fin de survival. Lo sigamos.
No, no me cantes, hermano, joder, no me cantes. Este juego cuando haces con el truquillo ya corre por ahí, ya atrasado los tontos, me canso cuando te cansa. Hombre, cosas malas de este juego, tío, visualmente las texturas son horrorosas, chaval, es que me ven los ojos cuando estoy grabando, tío. En serio, me mareo con las texturas, está de miedo. Cuando los zombies lo hacen, están como los zombies. Ay, cuando las pegas, no sé. Es realista, no sé, no sé si será esto, no, pero nunca he visto ni le pegado. Pero mola. Y el tipo, yo sé, hay detalles que me lo enseñó. Y otros que son muy horrendos a la vista, por ejemplo. Vale, si me la zombie. Va, toma. Y toma. Venga, tengo un salto y. Venga. Ok. Vale, ahora el zombie. Ah, vale, que estoy aquí adelante arriba, tío, aquí ahora, tío. Creo que me voy a estar ahí. Victoria, hermano, no va a ver el mundo. Vale, y creo que van a venir más o menos. Vale, aquí tengo assholes. O sea, más que un poco cosa rara esto, ¿no? Busco en todas las casas y justo en la última casa tienen que estar los pavos, ¿no? No voy a saber a duro. Estoy por la escalera ya. What you want? What you want? Why don't you come with me? We've got room. Necesitaríamos un coche. Really? Thank you. I thought for sure we were gonna die. Usted hay una horda. Vale, me seguí. Que me sigue, venga. Voy trotando. Espera, a echar leche, vamos. A correr, vamos, echando leche. Echando leche. Estoy cansado, un huevaco, pero aquí tengo el coche. Vamos, señoritos. Vale, me metí en el centro. Vale, va, venga, montarse rápido. Vale, miramos el mapa rápidamente, que no sé qué sabéis, pero que sigue el mapa. Está muy bien. O sea que no se para el juego cuando abre el mapa. Que, en verdad sí me gusta, que así puede ver la verdad por donde vamos, hasta donde ir. Vale, se me peta y me chupo. Bueno. Ahí me baja un poco de frame. Ahora está en mucho. What did those soldiers want, anyways? Beats the hell out of me. They just showed up, dragged us out onto the street, and sent in those guys in hazmats. Pues ok, otra misión, vale, yo creo que no sé dejarlo aquí, ¿no? Pistola aquí, el ejército está ahí, pero creo que la M9, bueno, es la 1911, atención, la de 1911, o sea que es una pensaba que era una M9, vale, esto lo dejo, esto me tiene, o sea, curso, vale, esto es para armas, esto lo cambio. Me voy a coger a mí, me siento en medio. Silenciado. No quito presionar cualidad, pero por la noche esa 50 son. Por día suit. Como el vídeo este. Me lo equipo y vale, he equipado al plato. Calibre 45. Tengo más. ¿Esto qué es? Granada la once, ¿no? Que aquí tengo un calibre 50, que es de un franco. Bueno, tengo ya de escopeta, ¿no? Vale. No, tío. A ver con los ruidos, mira.
Ok. Hostia, es que la de calibre está. La primera calibre es más gumba. A ver, la arma. Un arma. Una pistola, no, 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 no. Pero mola, es más épica que la G17, en verdad, no mola nada. Bueno, pero si es como tú. No es como va esto. Vale, aquí está lo, digamos, un enfermo. Vale, ah, mira, este es el que al principio está durmiendo. Vale. Este se va a morir. Se está aquí para que se muera, nunca se ha oído nadie. Pero bueno, ahí están investigando, no se encuentra una cura. Bueno, vamos. LOL. Ah, vale. Que puedo cambiar de personaje así, tío. Yo siempre creo que van de personaje. Que no sé, que ya que la ha llevado tu bro. Menos uno. Vale, bueno, vamos a ver que tiene el pavo esto. Más medical area, basic world, so un palo no me, a ver, este lo puedo coger, no, este no, creo, no, no, bueno, puedo coger a la pava esta, a la negra también la puedo coger. Joder, que está molando. Bueno, negra, morena. ¿Qué tiene? Una parte. Venga, el micro este es manco de miedo. Está mola. Ah, espérate. Está... Ah, no, no. Pensaba que estaban en diferentes casas. Pues vamos a equiparte. A esto primero. Espera, te lo quita. Mochila. Largo, ok, al pelaco. Pues vamos, a ti tienes pinta, tienes pinta. Tienes pinta de revólver. De revólver y... Y un paintball de esto. Vale, sí, el tema de ser tema bien. Pues... Vamos con uno, dos de estos. Y dos de estos. Y ya estás, bueno, equipada, no, espérate. Munición 11. Vale, tú ya estás equipada. Si acaso algún día te tengo que coger. Diré que le doy mucho aprecio a mi Maya Torres, chaval. Maya Torres, Maya Torres. Bueno, y este pavo. Este pavo que murió. Ese es el primer personaje que usáis, pero a mí se me murió. Mísimo. Vale, voy a cogerlo. Chic. Hace una G22. Bueno. Cool, vale. Este significa que va a morir. Pero, bueno, a ver, tío. Ah, mira, ahí está la tía donde la hemos dejado. Mola mucho esto, mola mucho. Ok. Vamos, dejamos el palo ese. Este tiene pinta de... De esto. Que no sé qué calidad que puso. 762. Un gran calibre. No, este de mi tarea de nada. Hey Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? No, they have one idea. I don't think so. Damn fools, probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. Esto ya me cae como un franco de cerdo. No sé, este pavo mola, ¿eh? Este pavo mola. No sé, tío, es que con la mía le tengo tanto precio de lo que he hecho. Es que tengo mucha, tío, es que me mola mucho la malla de la red. Este está bueno. Acá tengo justo, ¿cómo está? Sixto. Es que me mola la malla de la red, tío. La hostia que harto con Pedro me sirve. Madre mía, sí que está. Me
mola, tío. Me dan al visto, bro. Y tengo ya un puñado de cosas de bloquear con ellos. Bueno, los otros personajes, por si acaso, si me muere, tío. Pues si tengo que hacer una misión suicida, pues me dio a la tía ese. Bueno, vamos a proseguir. A ver, no sé, tenía pensado ir hacia acá. A ver qué me encuentro. Vamos a viajar hacia acá. Vamos a coger. Vamos a coger este coche. Que posiblemente sea. Está anocheciendo. Está atardeciendo, mejor dicho. Y esto va a ser un largo viaje. Así que no sé. Everything's on the home front. Y cuando vamos. People are starting to get antsy, what with the crowding and all. Que me da el. I'll swing by when I get the chance. Lejos del camino, we'll talk about it. Ahora tengo una misión aquí en Melancolía. On Away From Home habla con la situación. Sí, no, yo sé eso. Vale, me voy para allá. Vale, vale. Bueno, voy a cortar aquí donde estoy. Bueno, chavales, como veis, por el camino he parado aquí. No sé, me parecía extraño. Voy aquí a zombie. No, vale, no era zombie. Y bueno, este no he dado una muerte por aquí y ahora entra aquí, pero no, bueno, entra pero no ha hablado. Me he encontrado. Vale, espérate. Me he encontrado. Ah, vale, antes estaba ahí a la izquierda, a la baba esta, no sé quién es. Y vamos a hablar con ella, que quiere. Vale, no puedo hablar. Tengo que ir a matar. Rebeca con vale, bueno, voy a hablar, pero si puedo investigar que tiene aquí la pava. Vale, pues comida, pues todo lo mismo. De esto ahora me voy a comer una. Para mí, bueno, aunque tiene munición, va mi agua. Esto me viene de verla. La tira mismo, un poco de esto. Voy a estar uno, pues comida, munición, no sé, me para aquí a repostar. Me parece interesante esto. Ay, joder, con la puta moto, es una moto. Y bueno, como veis, he cambiado de coche, tengo un taxi que he cogido por ahí. Porque yo solo se me había reventado. Y bueno, como veis, más o menos ya estamos llegando. Se me ha reventado, yo decía, aquí, por la mitad, más o menos. ¿Has anybody seen Jack? Estamos he's still missing. No, me pregunto, bueno, todavía no quiero grabar el viaje. Bueno, chavales, estoy aquí a la entrada de la ciudad en este puente. Sí, una horda y... Ah, me cuesta pasar por aquí, tengo miedo de que venga. Vale. Bueno, ya estamos llegando, estamos aquí, estoy en la ciudad, digamos. Es que es la bonita más guapa, ¿no? Y una de las cosas, que yo lo estoy allí. Vale, no, hago en pan y chile. Dale, bueno. Y hay negra tu boba, ¿no? Vale, hay muchos zombies, muchos zombies por aquí. No, TMP. Vale. Esta de Denny. Madre mía, la ciudad se me olvida mucho. Attention civilians. Remain in your homes with the doors locked and the windows secured. If you do not comply with these instructions, the army will not take responsibility for you being chewed on by Zen. Thank you. And by American. Vale, ya me vi que hicimos un muerto. Policía, bueno, esto es lo de la policía. Hay un zombie, pero parece que está volviendo. Vale, bien, no, no es zombie por aquí, no sé si. Por ahí vienen zombies, vale. Ya están siendo los zombies de las casas, tío. Es un muerto. Vale, ese viene para acá. No hago ruido. Por favor, que no entre por la ventana. Está haciendo ruido y está llevando más. Se está haciendo mal y ha visto. Hasta ahora me queda uno. Vamos a regalar.
Bueno, no, madre mía. En verdad aquí tengo miedo, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que tiene la policía. Tendrán armas, cosas. Vale, aquí hay algo. Vamos a entrar aquí. Vale, perfecto. Vamos a buscar aquí mismo. Adiós, aquí tienen que darme para cuatro. Molaría el plus con esos accesorios y así, un poco de personalización, no digo... ¡Uli! Pero no, en adelante vamos, tío. ¡Uli! ¡Nice! ¡Nice! ¡Madre mía! Rifle de asalto, la G21... Random box, esperamos... ¡Me estoy tirando! Bueno, de momento el otro, la verdad es que no me interesa mucho. Pistola ya tengo una G19. Vale, ahora te estoy pasando al lado, así que no puedo hacer mucho ruido. Granada M27 Petrol Boom. Es que granada me vendría bien. Si te soy sincero, calibre 25. No sé qué espero, estándar y superficie gasto a no hacer en tipo gela y... pues con silenciador incluido, no, pues me lo pillo. Ok, ya hemos venido a esta zona a buscar armas, que es lo bien conseguido, así que si queréis coger armas, venir a la gran ciudad. Lo jodido que hay que pasar aquí la noche, ¿no? Y hay una horda zombies, la estoy viendo pasando por Mika, bueno, pasando enfrente de mí. Tú estás encubierto, estamina. O sea que estoy encubierto, pero si me hizo, tengo que comer estamina para correr. Ok. No sé si pillarme el coche, voy a la casa de enfrente, tío. Espérate. Construction complete. Supuestamente. I always wanted to say that. Están en Hellfin Survivor Mill. Conoce la ayuda de Lockton. Vale, vamos a coger esta. Vale, la horda. Vamos a ir por aquí. Con cuidado, mucho cuidado. A ver. Ay, tío, las moscas son mal. Vale, aquí puedo entrar. Discovery de Kurt House. Vale, a ver qué nos dice. But it's all we have. La verdad es que bueno, cuando sacan la the army's camped just across the river. Vale, sí, aquí está. Yes, digamos, and other than vaguely threatening radio broadcasts, okay, they've made claro, no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. No, meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. She's under a lot of strain. No entiendo. We're penned in pretty good by these things. Pues. Yo lo voy a dejar aquí. Short-handed. Tell you what. Espérate, help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Oh, help, tío, what a good word. Oh, help, set up. Si di duty, no te jodas nada, güey. Vale, este. ¿Qué pasa? Ray, Rockstar. Bueno, esto es, digamos que otro punto de superviviente. Digamos, porque. Bueno, todavía llevo la mochila de este grupo y no la puedo bajar. Así que, ya que te digo, me voy a coger mis cosillas. La pistola la dejo, mira, me llevo las placas. No, esto me llevo las placas estas. Ah, solo voy a traer mi miedo. La. Mira, como estos tengo muchos, me voy a dejar uno. Me voy a comer. Me he hecho otro. Entonces me quito este. Me quito este. Y me meto la flaja esta. Pues ya está, lo dejo aquí, chavales. Espero que os guste este nuevo capítulo. Muy guapo, he conseguido muchas cosas. Así que no pensé que el juego se quedan pillando una base, voy a encontrar más bases como yo acabo de encontrar esto. Y aquí habrá más misiones secundarias, principales. Es que en verdad la historia no sigue un personaje. A ver, como lo digo, no sigue un personaje
principio de la serie tiene varios personajes y cada uno tiene una historia, pero no es que sea una historia que la siga. Es decir, hombre, a lo mejor te puede gustar la historia, pero la historia no se sigue. Básicamente hacen misiones secundarias con ese personaje y cada misión con ese personaje es diferente a la del otro personaje. Así que es un juego bastante extraño, un poco. Bueno, estas son otras impresiones diferentes al capítulo que hice de primeras impresiones. Bueno, este es un capítulo de Play, pero me ha enseñado el juego más cosas diferentes que no sabía. Bueno, así que espero que os haya gustado. Y vamos por Parcial Muerte. Y adiós. Y adiós.